Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Esto es Terapia Deportiva. El día de hoy, jueves 30 de julio. Arrancamos con todo, con mucha información que se está dando a esta hora de la noche y con el transcurrir, obviamente, del día, donde tenemos, la verdad que ya estamos quedando a puertas de que pueda arrancar el torneo local o que se pueda reanudar nuevamente el torneo de apertura desde la fecha 7. Hay amistosos pactados el fin de semana, juega Alianza con Municipal, juega Sport Boys con Universitario, todos esos partidos van el día sábado, y hablar un poquito también del dinero que va a emitir la Federación Peruana de Fútbol hacia los equipos que no tienen derecho de televisión, es decir, Alianza Universidad, Yacuabamba, Carlos State y el Atlético Grau, son los cuatro equipos que van a recibir apoyo económico para saldar un poco las deudas que tienen, porque no están al día en las planillas, están debiendo, en su caso Yacuabamba debe 2 meses, en el caso del Grau similar, así que la federación va a tener que costear esa deuda y todo eso vamos a estar explicando, obviamente también hablando de muchos temas, de Alianza Universitario, hoy hubo conferencia en Sport Boys, el equipo rosado también queda presto, y la preocupación sobre todo, porque en el amistoso entre Alianza y San Martín, hubo 2 jugadores que dieron positivo en las pruebas que se hicieron, y en el amistoso del fin de semana que hubo entre Cristal y Alianza Universidad, una persona quedó o dio como positivo con esto del coronavirus, así que todo esto vamos a estar informando en el programa de hoy. Ya lo vemos ahí a Sandro Centurión con una casaquita, tremenda casaquita, y a Carlito Latorre, como siempre, tiene que ser elegantemente vestido con un saquito que ya se está haciendo tendencia en redes, con sus lentecitos. Otra cosa, Carlitos, que los saludamos primero. Carlitos, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias, Michael. Un saludo para nuestro amigo y compañero Sandro Centurión. Y lo que se venía comentando ayer aquí en el programa, ¿no? Por eso que siempre lo decimos primero nosotros, siempre lo hablamos primero, y es que Federico Rodríguez, el exjugador de Alianza Lima, dijo, mi intención era renovar, pero las condiciones que yo quería no se dieron, o en todo caso, Alianza Lima no las aceptó, ¿no? Porque han salido a decir, la gente de Alianza Lima, que por un tema familiar se tuvo que retirar, ¿no? Al igual que en aquella vez que sacaron al técnico Pablo Bengochea, ¿no? Se está haciendo ya una costumbre. Costumbre, mentir en el equipo de la victoria. Sandro, buenas noches. Carlos, me parece bien. Pero buenas noches, diga, salude, señor. Buenas noches. De frente, entra, salude a la gente. Respete, señor, buenas noches. Señor, déjeme saludar, déjeme hablar, señor. Hoy día ya. De frente, entra usted con brazo cruzado. Bien. Señor, una entrada es cortita. Buenas noches con todos. Me parece bien. Le ha hecho bien esa receta de Kion con alfalfa, y porque ayer usted estaba, ¿no? No sé si estaba con la resaca o con principios de gripe, pero le ha hecho bien. No, ¿cuál resaca, señor? En estos tiempos no se puede tomar, señor. En estos tiempos no se puede tomar, no invente. Pero no invento, señor, hoy veo otro semblante. Pero dice, estoy con resaca, dicen. No, increíble, señor. Pero, señor. No, mal, pues, señor, ¿cuál resaca? Señor. Usted me hace la fama de que yo soy un borracho, no pues. Yo solo le dije 5 hojas de eucalipto, usted le ha metido todo, no sé cuántos ramos, pero bueno. Todo el árbol. Sí, todo el árbol le ha metido eucalipto. Total, el señor Centurión me ve mal y me dice, cuídate, me ve bien, y dice, pero se ha tomado, ¿quién lo entiende, señor? Entonces, Dios, pero bueno, ya, siga. No, es que usted está eléctrico hoy día, pero bueno. Es verdad, Carlos de la Torre, estamos en campaña, está bien el saquito. Es verdad, Carlos de la Torre, en Alianza ya no sé qué decir. ¿Ah? Con una facilidad para querer meter a la mecedora a la gente, al columpio. Acá las cosas como... Mira, acá el señor el señor Salas, para mí el señor Salas no lo tenía en sus planes al jugador a Rodríguez. Entonces, como no lo tiene en sus planes, ¿no? En lo que se refiere a la dirigencia de Alianza, dice, bueno, este jugador, ¿cómo hacemos? Vamos a rescindir el contrato. Bueno,
vamos a buscar pues una excusa, ¿no? Tema familiar. Y el jugador después sale diciendo que no, que quería arreglar y nada. O sea, eso del embarazo, de que hace una semana ya, ya hace tiempo que le comunicaron, Carlos de la Torre. O en todo caso, Sandro, ¿para qué llegó? Carlitos. ¿Para qué vino? Carlitos. Sí. Voy a alzar mi queja, porque eso está mal, señora. Y voy a tirar nombres. El señor Pablo Peña es gracioso, chistoso. ¿Qué pasó? La parte donde sale mi nombre, en la pantallita, en el cuadrado, mire qué dice ahí. Señor, yo me llamo Michael Vázquez. Pero mira lo que ha puesto el señor. Es mal criado. Una falta de respeto total, el señor. No puede ser posible. No, Dios mío. Muy mal, el señor. No, muy mal, pues. Yo pongo mi nombre, todo para ingresar, y el señor le cambia, como él está controlando todo. No. Y mira lo que le pone usted en medio. Dios mío. No, lo que pasa es que... Ahí está, aprendan. Mira, Pablito Peña está doblemente contento. Ojalá que cuando salga Bernal le ponga Pompinchú. Claro, ahí quiero ver. Le tiene miedo. Le tiene miedo. Escúchame, Carlos, cambien al oso T, cambien. No, una falta de respeto, señor. Carlos, lo que pasa es que está doblemente contento el señor Pablo Peña, porque regresa el lunes a sus labores con un buen drilo, ¿ah? Me han contado que ha arreglado de buena forma, y pa' colmo le han dado el CIA, va a dejar las andanzas. Ahora le han dado el CIA. Yo pensé que se iba a casar. Yo te cuento la ultimita para seguir. El señor Pablo Peña tiene una señora K en su vida. Nada más voy a decir, ¿eh? Con K. Sí, así es. Vaya renovado el canal, ha renovado en todos los aspectos, ¿ah? Con nuevo amor, con todo, el señor ya está allá, pero bueno. Saludos para él. Bueno, seguíamos con Mira, me quiere sacar. Respeta que te saco, y don, pero bueno, siga, Sandro, siga, bueno. No, te decía lo de Alianza Lima, que bueno, mira cómo se están manejando las cosas, ¿no? Cómo se están llevando los temas, ¿no? Primero Condesa, Ascuez, ahora con lo de Federico Rodríguez. Increíble, ¿no? Pero acá decimos las cosas como son. Yo sigo claro, Carlos Latorre, para mí, por más que la gente diga el técnico Salas no quiere jugadores extranjeros que haya traído Bengochea, puede decir alguno, ¿ah? Como se da la situación. Pero más va por el lado del gusto futbolístico, ¿no? El paladar, ese paladar que se le conoce a cada entrenador. Y Bengochea fue tajante, pues lo ha llamado a un costado y le ha dicho, para mí, Rodríguez, no te voy a tomar en cuenta. ¿Y por qué vino Rodríguez? Porque tenía que venir, valga la redundancia, tenía que venir a hacer presencia, ¿no?, en su centro de trabajo. Es lógico. Él tiene contrato con Alianza. O él tenía contrato con Alianza. Claro. El técnico le dijo, mira, lo llamó a contar. Pero se pudo haber evitado eso. Se pudo haber evitado eso. No. Pero hacerlo venir, ¿para qué? Para que trabaje una semana, más allá de que tenga contrato. Claro, pues. Pero a Rocky Balboa también, o sea. Claro. Carlos. O sea, hay que también ser humanos. O sea, no solo porque tienes un contrato, tienes que venir y te obligo a venir. No es tanto así. No, y sobre todo con lo que le hicieron a Rocky, ¿no? Porque claro, no le renovaron y lo dejaron botado aquí en Lima. Que él mismo tuvo que gestionar el vuelo humanitario para irse. Entonces, hay formas, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que más me molesta a mí, Sandro y Carlos, y siempre lo he dicho? Es que estos señores, y voy a decir nombres, Marulanda, Gustavo Ceballos, la señorita Katia Borges, que en conferencias pasadas dicen, nosotros queremos que Alianza sea una institución modelo, que se hable simplemente de cosas puntuales, que somos un equipo modelo, con muchos valores, pero haciendo todo lo que hacen, hermano, deja mucho que desear, no sé, estos señores, yo no sé qué, o no sé, ¿no? Le falta capacidad mental para no darse cuenta que lo que están haciendo, en vez de hacer Alianza una institución modelo, hermano, es un circo.
que todo el mundo en estos momentos habla de Alianza y muchos se ríen porque dicen, mira cómo está ese equipo, Dios mío, podrá tener plata, hermano, pero ya hace lo que quiere. No, por favor, no hables nada de lo mental, de lo psicológico, señor, porque vamos a entrar a otro tema. Lo que te quiero decir es que para mí, bueno, llegaron los jugadores, Carlos. Llegaron. ¿Y sabes qué hizo? Para mí, el técnico, a ver si bajan el retorno, no sé quién está escuchando, creo que Bernal está ahí de su cuarto, intentando ingresar. Y han esperado, ya. O sea, los de la dirigencia han esperado, han dicho, bueno, que lo resuelva Sala, que resuelva Sala. Vino Balboa, Sala dijo, no, como ese, está de moda esos famosos TikTok, ¿no? No. Rodríguez, no. ¿Me entiendes? Entonces le ha dicho, mira, ¿sabes qué? Rodríguez, no te necesito, busca equipo, pero él tiene contrato. Entonces han buscado una salida. Entonces, ¿qué ha pasado cuando este muchacho Rodríguez ha dicho, bueno, yo me voy, si te vas, no te van a pagar el dinero que te corresponde, ¿no? Hay una cláusula ahí de rescisión. Entonces han buscado, han conciliado, bueno, se va el jugador. ¿Y qué ha salido a decir Alianza? Que es por un tema personal, familiar. Y hoy sale a decir Federico que no, que podía quedarse. Ahí está. Esto es un maltrato, ¿no? Es un maltrato a los jugadores, es un maltrato a los futbolistas, ¿no? Creo que no deberían de comportarse así. Es que hay muchos problemas internos en Alianza. Hay un aire de poderes entre el gerente, entre Marulanda, entre el director deportivo, ¿no? Hasta me atrevería a pensar que estaba también ahí el señor Ahmed, ¿no? Así que ahí hay un grupo que está confabulando a que Alianza no crezca como institución, no sea esa institución modelo o ese grupo o ese equipo modelo que ellos estaban pensando realizar, ¿no? Creo que se han estado o se equivocaron en la escogencia de los profesionales, ¿no? Ahí me parece que está el inconveniente, porque todo comenzó desde el momento en que empezaron a contratar a futbolistas que, digamos, no tenían el perfil para lo que ellos querían realizar como institución, para lo que ellos querían lograr como equipo, como grupo, ¿no? O sea, para consolidar ese grupo humano que estaban buscando y que estaban queriendo formar, ¿no? O sea, pero Carlos, ahí me parece que se han equivocado desde el inicio, Carlos, y ahora están las consecuencias, ¿no? Mira, más allá de que en Alianza hay un director deportivo y un gerente deportivo, por ahí me pueden decir, no, que solo una persona dirija, ¿no? Un solo gerente deportivo. Pero hay que reconocer y recordar que hay los grandes equipos tienen varias áreas, ¿eh? Gerencia deportiva, director deportivo, el coaching, aparte de toda la plana administrativa, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestro país es generoso, ¿eh? O sea, no hay otros profesionales vinculados con Alianza para llevar al señor Daniel Ahmed. Sí hay, pues, señor, sí hay. Sí hay, pero acá en el país existe el tarjetazo, pues, señor Centurión. El tarjetazo. Eso es. Y eso está mal, pues, hermano. ¿Ah? O sea, ¿qué méritos ha hecho el señor Daniel Ahmed para llegar a Alianza? Pero Sandro, no. Sandro, no solo es Ahmed. Tienen a un jefe de scouting. A un jefe de scouting que es de. Que es de otro país, no voy a decir pues de qué país es, porque para de repente, decir este xenófobo, no es así. No, pero así. dígalo. Pero tiene un jefe de scouting, o sea, ¿qué función cumple el scouting? De ver los jugadores, ¿no? Yo imagino que este scouting pues va a tener que salir a provincia, verlos a los talentos, traerlos, reclutarlos a esa misma. Imagino que esa es su chamba, el scouting, ¿no? O sea, no lo sé, pero, o sea, un scouting, cuando tranquilamente puede haber sido una gloria de Alianza Lima, podría estar Waldir Sáez, podría estar, no sé, el maestro César Cueto, tantos exjugadores que dieron mucho por su institución y que por momentos pues, el Cholo Sotil contaba que cuando llegó un día Alianza Lima le dijeron, oye, ¿tú quién eres? No puedes entrar, ¿no? O sea,
al Torito Araujo en la U le pasó eso, fue al Lolo y dijeron, no, tú no puedes entrar. El Torito Araujo, al Cholo Sotil, o sea, imagínense lo que pasa con estas nuevas, con las personas que trabajan, que no tienen respeto por las glorias del equipo, ¿no? Blanquiazul. Hay nuevas ramas, ¿no? Como es lo que es los scouting, los coaching, ¿no? Y los scouting están para analizar características de ciertos jugadores, el potencial para traerlos al club, ¿no? O sea, esa es la labor del scouting. También ver las debilidades del rival en menores y, bueno, hacer toda una selección interesante y brindarlos al club, ¿no? Esa es la labor del scouting prácticamente, que es diferente a la del coach, al director deportivo, gerente deportivo. Pero igual, ¿eh? O sea, yo creo que hay bastante gente vinculada a Alianza Lima que pudieron estar en ese puesto. Claro, muchas personas, ¿no? Acá, por ejemplo, Jefferson Narváez, uno de las personas que siempre está atenta, nos dice, saludos, Sandro, Michael, Bernal y La Torre, hoy escuché por radio que el doctor Gotuso no sabía que la Federación Peruana no va a hacer la segunda prueba molecular, creo que eso lo habíamos informado también ayer, ¿no? Ya lo dijimos ya, claro. Fue tajante en que deben de seguir con el protocolo. ¿Qué dirá Lozano al respecto? No sé, eso lo debe saber Sandro, pues, ¿no? ¿Qué dirá Lozano, Sandro? La verdad que no sé qué pueda decir Lozano, ¿ah? Porque definitivamente... Pero no has conversado con él, un WhatsApp, algo, pues. Me gustaría conversar con Lozano, ¿ah? No tengo su número. Si tuviera su número, le diría que se largue de la federación, ¿ah? Pero no tengo su número, la verdad. No, es que no es que decirle que se vaya a la federación no es faltarle respeto. Una cosa es que tú le digas que se vaya, otra cosa es que se largue. O sea, no, ese es muy diferente, ¿no? El término. Pero, ahí, ¿no? Pero hermano, escúchame, me dices el suavecito. Mira, ¿tú sabes cómo se está desarrollando, cómo se va a desarrollar la Liga 1, más allá de los contagiados por COVID? Hoy jugó Alianza con los Alianza, ¿no? Ayer, señor, con la San Martín. No, Alianza, ayer, señor. Alianza Lima jugó hoy día, señor. ¿No jugó hoy día con la Alianza Universidad? ¿Con Alianza Universidad? Hoy jugaron, señor. Con San Martín. Sí. No, pero si tú estás hablando de contagiados, Alianza Lima jugó con la San Martín ayer y hay dos contagiados de ese partido, ¿ah? Que todavía no han indicado de qué equipo, si son de Alianza, si son de la San Martín o si son 1-1, no lo sabemos. Son árbitros. Bueno. Que han salido positivo para el COVID-19, ¿correcto? Ahora, lo preocupante es que los jugadores han estado cerca al árbitro, usted dice que son árbitros, los jugadores han estado cerca ahí, y tú sabes que se pueden contagiar, ¿eh? Ahora, el doctor Alba ha dicho que mañana mismo se le tiene que hacer pruebas de inmediato, tanto a jugadores de Alianza como de la San Martín, y a todos los que han estado involucrados en ese partido. Ahora, obvio. ¿Qué ocurriría? Obvio. No es que sea negativo. ¿Qué pasaría si mañana que se las van a hacer los jugadores de Alianza, de la San Martín, y el 50% de esos equipos salgan con COVID, a falta del día viernes de que arranque el torneo? ¿Van a tener que parar ellos sus compromisos o van a seguir con su compromiso? Te digo yo, si el nivel de contagio es el 50% de la plantilla. Ya, escúchame, ¿qué va a pasar? ¿Que los tienen que mandar a la cuarentena, mi señor? No, eso ya lo sabemos, pero el tema es, ¿se va a postergar su partido quizás del fin de semana? Porque puede ser que Alianza y la San Martín digan, a mí no me conviene arrancar porque tengo más de 15 infectados que los tengo que poner en cuarentena por ese partido amistoso del día miércoles, y entonces acá viene el tema, ¿no? Se le posterga su partido que ya está programado, van a seguir jugando. Evidentemente que ahí estamos en hipótesis, ¿ah? Porque no hay una comunicación oficial de la Liga 1. En el partido del sábado, Cristal Alianza Universidad, otro contagiado en las pruebas que se hicieron. Otro contagiado. No te adelantes. Detente un ratito. 50% de contagiados
de los dos equipos. Te lo digo, siendo negativo, hipótesis, ya. ¿Qué es lo que se debería hacer? Evidentemente eso está en manos de la Liga 1, pero se van a tener que poner de acuerdo los dos equipos, ¿no? En no jugar ese partido, en postergarlo. Porque si es que se va a jugar programado, cada uno va a tener que jugar con los suplentes. Y ahí vamos a ver si le conviene a un equipo y si no al otro. No les va a convenir, obviamente, pues, Sandro, ¿no? Entonces, te estás respondiendo, si es que no le va a convenir... Le van a dar facilidades la federación, le va a tener que dar facilidades la federación ante esto. Ahora, hay amistosos pactados para el fin de semana, el día sábado juega Alianza Municipal. Pero escucha, no te vayas. Hay varios universitarios. Lo que te digo es, hay varios amistosos pactados el fin de semana a menos de 7 días para que nuevamente vuelva, del fin de semana te digo en adelante, a menos de 7 días para que nuevamente vuelva el torneo de apertura. ¿Qué pasa en ese lapsus? O sea, Michael, yo no te digo que suspendan los amistosos, ¿no? Yo no te digo mejor no se jueguen los amistosos, Michael, que queden ahí, pero te digo qué medidas de pretensión están tomando, ¿no? De prevención. Lo ideal sería, Sandro, Michael, es que cada semana los clubes de su propio presupuesto le saquen pruebas moleculares pruebas rápidas a sus sus jugadores, ¿no? Pero, porque me parece, Carlos, que no está sucediendo ello. Sandro. Carlos, si no hay plata para pagarle en algunos equipos de provincia, no hay plata para pagarles a los jugadores, imagínate dónde va a salir para las pruebas. No hay billetito. Sandro, pero deberían hacer... Eso se ha comprometido la federación. Deberían de hacer un esfuerzo, Sandro. Claro, la federación... No sé cómo, es que así es cierto, nosotros no sabemos cuál es el arreglo que han firmado los clubes con la federación. O sea, ya los clubes están con la yuca así. Ya firmaron ya la. Ya los han enyucado, pues. Ya están con yuca, como dice Fujimori. Ya están enyucados, así lo dicen en mi pueblo. Señor, así creo que viene de Carapongo este señor. Ya, siga. No. Carapongo va a Jaime. Jaime va para Carapongo. Yo no voy. Estamos la yuca. Sandro, ¿qué les queda a los clubes? Ya tienen que moverse. Si ya firmaron la declaración jurada, ya no pueden hacer otra cosa. Entonces, si ya la federación está desistiendo de pagar pruebas a los clubes, entonces los clubes tienen que ver y hacer un esfuerzo cómo solventar sus pruebas para que no tengan esos problemas. Ahora también, como dices tú, no todos van a tener el dinero para poder hacer las pruebas. O sea, pueden tener algunos equipos que sí tienen su poder adquisitivo y los otros no, y ahí también va a venir el otro inconveniente, ¿no? O sea, Carlos, lo que pasa es que mira, digamos, Cristal Alianza, por decir un nombre ya, Boys, pueden hacer las pruebas. ¿Ya? Pero el Stein, el Grau, de repente por ahí Cusco, no pueden. ¿No? Entonces ya ahí hay una desventaja. Entonces, el detalle es el siguiente. La federación, por intermedio de la Liga 1, se ha comprometido, están hecho un video bien editadito, donde han dicho todo lo que van a pagar, y las pruebas, y la alimentación, y las canchas, y todo lo demás. Pero en ese lapso de pagos y de obligaciones que intenta la federación, los equipos, los jugadores se están contagiando también. Y no solo los jugadores, también los árbitros. ¿Ah? Porque en este partido amistoso, quienes salieron contagiados positivos para el COVID-19 fueron los árbitros. Entonces, cuando los equipos lleguen a Lima, que ya la próxima semana ya están todos. No, la otra, ya están llegando. Ya está, el domingo llegan casi la mayoría. Sí. Ya todos, casi todos, correcto, ¿no? Correcto, mira, los equipos... Oye, West Ham, por ejemplo. Ya. El domingo ya están todos. Los equipos van a permanecer algunos una semana concentrados. Pero luego en la primera fecha... se van a ir a sus casas, van a hacer su vida normal y todo lo demás. En ese lapso es donde contagios van a haber. De hecho, no solo en los futbolistas, comando técnico,
en los árbitros. Entonces, lo que está diciendo Carlos es que hagan el esfuerzo los equipos para hacer las pruebas rápidas y no esperanzarse en la federación, que está muy bien. Sí, es mejor prevenir, correcto. Pero hay equipos que ni siquiera tienen para las pruebas, hermano. Ni siquiera le deben a los jugadores tres meses. Yacuabamba debe dos meses. Grau debe tres meses. Tres meses debe Grau. El Stein también. Imagínate. Sí. Es más, imagínate. Ya que ha tocado ese tema... Y no tienen televisión, Carlos. No tienen derecho a televisión. No tienen derechos. No es que no tienen televisión. Colmo, no tienen derecho a televisión. Y para colmo les están restringiendo su publicidad. O sea, los paneles. Sí, algo que el señor Benjamín Romero dijo que no se va a meter. Ya los equipos están quejándose que sí va a haber diferencia. Entonces prácticamente está... El señor hizo así, Carlos de la Torre. El señor hizo así. Y yo hago así. Así, mira. Así lo tienen los equipos. Así, por no decir de abajo para arriba, ¿no? Ya un poco, ¿no? No lo vi, se cortó. ¿Cómo? Así lo tiene, pero desde abajo, así. ¿Me entiendes? Ya el público se da cuenta. Entonces los equipos... Vamos con... Se están quejando. Es evidente. Obvio, y hay un detalle obvio. De Rodríguez, ya hay un comentario ahí que estoy leyendo, la gente que está activada, por acá me dicen hay un comentario que lo voy a leer, que me pareció interesante, más allá de ese comentario que dice... Sala lo ha mandado a que le crezca el cabello a Rodríguez para que pueda jugar, meter goles. Acá dice, Alex Robles dice, el día de hoy el señor Rodríguez en una entrevista dijo textualmente, se habló para hacer una ampliación hasta diciembre y en ese interés tuvo un percance familiar en mi país y al priorizar mi familia decidí irme a Uruguay. Es más, dijo que se lleva una hermosa, se lleva un cariño del Perú. Se lleva un cariño. Bueno, eso es lo que dice este amigo que ha leído, ¿no? Pero tenía y Alex Robles dice, el amigo que no... ¿Dónde está el maltrato? Dice al jugador. Pero sí ha habido maltrato. No digo que claro, para que Rodríguez, pero ha habido maltrato, por ejemplo, para Balboa ha habido maltrato. Balboa ha habido maltrato. Pero, perdón, Rodríguez tiene contrato hasta diciembre. Tenía contrato hasta diciembre. El que no tenía era Balboa. No. Rodríguez acababa su contrato en junio, igual que Balboa, señor. Claro, ahí han querido renovar. Claro, tiene razón. Y ahí, por eso, y ahí el técnico Salas le dice, ¿sabes qué? No te voy a tomar en cuenta. Había una conversación del técnico con el jugador. Había una conversación. O sea, los dirigentes han esperado. Salas, ¿qué opinas? ¿Va o no va? No lo necesito. Listo. Ha sido así. Como dice Carlos, ¿no? ¿Para qué lo hicieron que viniera? ¿Ah? Ya sabes qué. Claro. ¿Ya hace cuánto tiempo que se sabe que sale a ser entrenador? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Ah? Mes y medio más, ¿no? Sale a ser entrenador. Salas ya sabía quién era Lesta. ¿Ah? Ahí está, pues señor, mi intención era renovar, pero no se dieron las condiciones que yo quería, ahí está, pues. En radio ovación. Ahí lo que ha dicho. Es lo que ha dicho Federico. Respeto y ovación. Bueno. Lo que sucede es que ahí está el titular, ¿no? Pero sí, Rodríguez habla, me tengo que ir por un tema familiar y lo decidí hace 2 semanas. El único inconveniente es que no encontré vuelo. Es una decisión familiar importante, ya que ellos me necesitan. La gente de Alianza se me acercó y me dijo si había la posibilidad de volver y que Mario estaba contento con lo que había visto de mí en los entrenamientos. Sin embargo, en las mediaciones no llegamos a un acuerdo y eso fue fin de la historia. Ya. Y es por eso que ahí rescatan un poco el titular, ¿no? Pero bueno, no llegaron a un acuerdo, pues, con Alianza, ¿no? No, pero es que es lógico, mira, señor, está Rubio, de Rubio, tu Beto, el Beto, Da Silva, y después está este chico, Cristian Zúñiga, Salsa Choque, y Sánchez, ¿no? Sánchez. ¿Dónde entraba Rodríguez? Sánchez. ¿Dónde entraba Rodríguez? Pero bueno, pues, ¿dónde? Bueno, se termina yendo. Al final ya, como la gente dice,
Ya dejen de hablar de Rodríguez, ya se fue, pues, hermano, no sean abusivos. Mejor vamos a leer comentarios, Sandro. Vamos a leer comentarios. ¿Qué te parece? Me parece bien. Siendo las 8:38 de la noche. La gente está buscando a Bilbon, dice, no quiero ser aguafiestas, pero el torneo en serio pinta que va a ser un sancochado. ¿Ah? Ah, bueno, por ahora no todo está caminando bien. Hay muchas cosas ahí negativas y el próximo viernes arranca el torneo. Iván ese arriquito saco pitillo, dice el señor Clavito. ¿Ah? La espalda ya está toda rota, dice el saco. No, señor. Señor, es un saco a la medida, como tiene que ser. Esa es la de campaña, la de me campaña. Me ha costado $300, además el negro me hace flaco. Mira, esa es la de campaña, si mira, en mi distrito, uno con este color de camuflado ganó, imagínate. Y esa es la de campaña más elegante. A ver. Y no se oye padre en mi distrito. Alejandro Monchón Alfaro, ahí está su Liga Cero, entonces, pues, señor, a ver, Alejandro Monchón piensa igual que Alejandro Godos, que decía, esta es la Liga Cero, decía Godos, así es. Y paraba renegando también como loco, ¿eh? Manuel Pizarro, dice, no sabía que el Osito estudiaba en Senat, pero señor, ¿cuál camisa es? Es una camisa celestita cuadrito, Dios, no, saludos para Manuel Pizarro, ¿eh? Saludos para Manuel Pizarro. Para Andrés Tix, el señor de la Torre, y el señor Bernal, falta de respeto. Dice, ¿dónde está el señor Bernal, verdad? ¿Qué ha pasado con Alex Bernal? Es que mi jefe Pompe pide disculpas por no salir, está descansando, dice. Mira, ahí ha dejado el mensaje, Pablo Peña. Ahí ha dejado, me está descansando el señor. Sobones no queremos. Sí, pues. José Candia dice, árbitros infectados, ay, Julita. Bueno, pero es realidad lo de los árbitros, Sandro, ¿ah? En esas pruebas que se hicieron ahora último, casi el 50% de los árbitros dieron positivo. Mira, del... Sí, sí. Más o menos de todo el total, 50%, ¿ah? ¿Eh? Es bastante, ¿ah? ¿Eh? Es bastante. Sí, por eso te digo, es demasiado. Y están preocupados los árbitros porque esta situación va de mal en peor, ¿ah? Imagínate. Sí, y sí, se va a poner a arbitrar, ¿ah? Diremos al señor Bernal, que es coba, si también tiene cursos de árbitro ahí. Imagínate. Igual que Valencia, ¿no? Valencia también. Que vayan ellos, ¿no? Mi amigo José Valdiglesia. Un saludo para José Valdiglesia. Ahí está, José. A ver. José Valdiglesia, ahí está. Saludos para José Candia. A ver, más saludos, Pablo Peña, que hoy está feliz, contento. Osito Tec, ministro de Salud, dice Gerson Bullón. Saludos para Gerson Bullón, ¿eh? Siempre nos acompaña el amigo a esta hora de la noche. Compartan, saludos para Connie Yin. Compartan, ¿eh? Deje de hipotizar, dice Osito Tec, pues Connie Yin, pero no es que seamos negativos, pero que hay que ver todos los panoramas. Se puede dar, ojo, al día viernes, que hayan varios infectados por estos amistosos que va a haber el fin de semana, y después no quiero ver que estos partidos queden suspendidos, ojo, ¿eh? Soy negativo, muchos eran negativo, pues es una realidad, lo que vivimos acá en estos momentos es terrible. Iván S.A., primisa calentita en el Barca, no conocen a la Pulga Ruiz Díaz, dice. No lo conocen, no, a Ruiz Díaz en el Barcelona. Más respeto con el sucesor de Paolo Guerrero, por favor. Pero acá Iván S.A. creo que lo dice porque la otra vez lo han comparado con Romario, ¿no? Y por eso lo está diciendo Iván S.A. A ver, José Cochoa. Pero así lo quiero escuchar. El señor Carlos de la Torre tiene que defender a Raúl Ruiz Díaz. Ha dicho que cuando se vaya Paolo, Raúl Ruiz Díaz, él mismo es. Ah, ya sé por qué no entra el señor Bernal. Porque ayer comparó a México. No, a Raúl Ruiz Díaz con Romario, ¿no? Él fue, ¿no? Ah, él fue el que comparó, ¿verdad? Ya me acordé. Saludos para José Cochoa, para toda la gente, ¿ah? ¿Eh? Que nos está acompañando, para Diego Alonso, ahí está, saludos para Diego Alonso, Wilder Das, ¡ah, este Dieguito! Saludos para Dieguito, ¿eh? Nuestro compañero que nos acompaña en Vez Cable, trabajamos con él, así que saludos para Diego Alonso, el flaco, como es conocido. El popular colchón de pobre. No, pues, no, ¿cómo es? Saludos para Wilder Daza, que también siempre nos vea, nosotros, buen compañero en Vez Cable, para Jefferson Narváez Arce, hay clubes que están haciendo pruebas rápidas por su cuenta, sí, es verdad, pero sí, no todos. Claro. Ricardo Guevara Tacoma, Bernaldo vino porque hay voladas de que Romario anda buscando para denunciarlo, dice, no ha querido salir por eso, se ha enterado Romario que lo han comparado con la Pulga y dijo, ¿qué cosa?
No puede ser. A ver, Joel Vallejos Díaz, escogencia, dice scouting, coaching, upa, nuevas palabritas para el léxico de Orocito. Parece que el dióxido de cloro y su que dice guaguasana le hicieron efecto con su camisita de chofer de transporte del chino. Saludos desde Puente Piedra, señora. Gabito está con el U de profesor de historia, quiere seguir impartiendo conocimiento. Saludos para Joel Vallejos. Saludos para Joel Vallejos, saludos, para Zulca JP. Compartan. No filtren comentarios, dice Zulca JP. Saludos para Zulca JP, para Piero L. ¿Qué opinan sobre el traspaso de Renato Tapia? Suelten su GA, dice. Ahí está. Bien, Renato Tapia, que se va a una liga importante. Ojo que mañana viene colchón el de pobre, UPA, dice. ¿Mañana quién llega? Mañana viene el francés Ricardo Correa. Y va a contar por qué lo correteó al señor Dávura a las 5 de la mañana en el aeropuerto de Ayacucho a ladrillazos. Pero a ladrillazos. Esa anécdota es muy buena. Sí. A las 5 eran 4:59 de la mañana. El señor Ricardo lo correteó a las 10. Pero bueno, me correteó. Compartan la transmisión, compartan. No le vamos a. No se le va a pegar, pues, a un viejito. Un saludo para el señor Centurión. Tú sabes que me invitó a su casa a tomar lunch. Un lochecito, me dijo. Voy a su casa y me miraba. Y le decía, ¿y el lunch? Postre. No, yo te he invitado a mi casa, pero tú tienes que traer el pan, la jamonada, el café, yo te pongo mi casa, ¿no? Un personaje. Se peló ahí, ¿eh? Se peló ahí porque lo invita al más duro todavía. Dios mío, es más, cuente, no te lleva ni el té, te lleva el señor. No, señor, no hable de duro, quiere entrar al área. Señor, no hable de duro, ya me va a hacer fama de duro, el duro no está. Pues no, digo yo, usted es codo, pues señor, codo, ni el té filtrante. Manuel Pizarro, dice señor Maikito, en base a su impecable, dice, carrera en el periodismo deportivo, ¿qué opina acerca del ampay entre Said Palau y qué dice Ale Baigorria? Bueno, la verdad no sé qué opinar, porque no lo conozco, ese Said Palau, y a la Baigorria creo que está, a ella sí la saco, creo que esto es guerra, ¿no? Pero bueno, al otro sí no lo conozco. Carlos Godoy. Felizmente llega el francés, ¿eh? El francés sabe el ranking de los más codos, ¿eh? Ese sí sabe, ¿eh? Ese. El francés lo va a destrabar mañana. A la U, ¿cuántos puntos le quitaron? Dice, me dijeron que sobre puntos, dice Carlos Godoy. Sí le han quitado un punto a Universitario y Sport Boys, a los dos. Sí, a los dos les han quitado un punto. Eso, Michael, por no pagar 10 mil dólares. Imagínate, ahí la U es increíble. Moreno le echa la culpa a Leguía todavía. Entre los dos echan la pelota, Dios mío. Armando Atarama dice, saludos desde Piura. Arriba Alianza Lima. Saludos para Armando Atarama y para la bella ciudad de Piura. Bonita ciudad, calurosa Piura. Calurosa. Así es. Para Ader Sorún dice, saludos al señor Dávura Centurión, ¿eh? Ahí está, le mandan saludos, señor Sandro Centurión, que está con un chalequito impresionante. Fernando Flores, Solari también lo correteó a Centujé por la arruga que tienen, dice. Dios mío, señor Centurión, ya tiene que cancelar esa deuda, pues, hermano, ya mucho tiempo, bueno, la gente se acuerda. No, además, ¿qué le cuesta, señor? No, dijo que lo iba a invitar y nunca lo invitó. A mí me gusta que la gente comente, normal, no tengo problema, yo tengo Correa, hay otro que cuando comienzan a hablar ahí, está, ¿no? Ya ahí se está. Pica, se pone nervioso. Ahí está. Carro Correa. ¿Dedicada a quién? Cuando uno tiene así. Cuando se tiene un. Ahí dice, cuando se tiene un así, que venga lo que venga, yolé. Matador, ganador, ahí está el francés, está, Correa. Está sosteniendo una almeja. Sí. Una almeja. No sé a quién se lo habrá dedicado. No sé a quién se lo habrá dedicado. Lo va a decir el francés, ¿ah? Mañana lo va a decir, Mañana lo va a decir, El popular tío Carlito Viagra. Después hay que invitar a Changrita también para que cuente los anécdotas. Ah, no, Changrita, ese es el loco. Changrita, lo más, son los pobres. Changrita, se está llamando, se hace loco, quiere facturar. Con una eminencia en ovación, Changrita, Jorge Changra. Tremendo,
Pero bueno, mañana también nuestro invitado de peso y sobre todo con muchas anécdotas, ¿ah? Va a contar las de Centurión, que tiene varias, ¿ah? Tiene varias, enormes pero anécdotas. Varias, pero con el buen la Sandro. Compartan, compartan. Claro, pues la gente se olvida de compartir, la gente nos ve, se ríe con nosotros, pero no comparte, pues hermano. A ver, la garotinha, señor, ¿qué pasó con Nancy? Al señor Austin Maraví, ¿cómo qué pasó, pues hermano? Si lo pasaron a los a los amigos directos, pasó a la friend zone, como dicen el señor Centurión. Le dijeron, gracias amigo por los tulipanes. Le dijeron, Carlito, le dijeron, gracias amigo por los tulipanes. Eres un hermano para mi Centurión. Sí, como sí. El chavo. Puen, puen, puen. ¿Qué va a hacer, pues, hermano? José, brigado, brigado. Lo bajaron en una. La vamos a invitar. No hay problema. De esto se trata esto. Este programa, La Risa. ¿Ah? Alegra y alimente el alma, señor. ¿Ah? Oye, acá Iván. El que no tiene correa, pierde. Obvio, el que no tiene correa, no entra. Pierde. Inventa que está haciendo otra cosa. Puto. Iván, cerrado. Iván S.A. dice: oye, ese viejito no era el de la Montaner de la Jibaja. Dice: no puede ser que le metió. Tío Bala, después, no. Pues, no, más respeto, más respeto. Saludos para Gerson Luis Alarcón, saludos para Gerson Luis Alarcón, muchas gracias. Saludos también para Carlos Calín, me escribió, Carlitos, te voy a responder acabando el programa porque tengo unas entregas que tengo que darle y siempre el programa, así Carlitos Calín, no te preocupes, no te preocupes que ahí tenemos pendiente a ver si el día sábado lo podemos realizar. Así que saludos para él que siempre nos ve. Disculpen, para Fernando Flores. Voy a tomar mi leche. Mira, a ver, lo cuida, claro, bueno. Usted es persona vulnerable, señor, está bien, me parece bien que lo alimenten bien, cuídese. No, Fernando Flores, la garotinha es un hembrón, digo. Dabur está para la tigresa, dice, no para la garotinha. Dios mío. Ese de su peso, la tigresa. Escúchame. Monín Pardo de su peso. No puede. No, es que no voy a hablar de los que no están, si no hay no hay. No hay chacota, pe. Mañana, ya, no hay chacota. De la tigresa se ríe, Carlos de la Torre. De la tigresa. Respeten al maestro Rochi. Saludos, Facón y Inga. Señor, Correa. Mañana la cuenta. Ojalá que esté. Saludos, Facón y Inga, para ATM Tahuada Montes. Le encanta la leche a Dábura, dice ATM Tahuada Montes. Ahí está, saludos para él, que también siempre nos ve. Ahí está el señor su lechecita. Pedro Orozco Pizarro, saludos para Huáscar, Comuna 12. Un abrazo, Carlitos, dice. Pedro Orozco Pizarro. Saludos, Pedrito. Un saludo para toda la gente de Huáscar. Yo pensé que estaban hablando, saludos para. Yo pensé que lo estaban vacilando con Grau. No. Saludos para Andrés Tixe. ¿Dónde está el último Inca? Dice Andrés Tixe. ¿Dónde está el último Inca? ¿Qué pasó? Andrés Tixe también siempre lo sigue. Israel, qué bonito es Israel. Mañana la vamos a contar. Se viene la fecha. Así es. Los comentarios. Se viene la fecha. El día viernes. Ya hemos explicado. Bueno, explique usted la fecha, ya que la tiene ahí, señor Centurión. A ver, dígale acordar a la gente. Pero ojo que el día sábado, a las 3 de la tarde, pueden ver el amistoso entre Alianza y lo van a transmitir, entre Alianza y Municipal, Sí. Así que la U juega en la playa de San Agustín, el día sábado a las 9 de la mañana con Sport Boys, otro de los amistosos. Ahora, previo ya al reinicio de esta apertura. El reinicio es el viernes 7 de agosto, ¿no? Con Cantolao Universitario, 6 de la tarde en el Estadio Nacional, ¿no? En el día de su aniversario de la U. Ajá. ¿Cuántos años? ¿97? 97, me parece ya. Sí, 97. 97, ¿no? Así Universitario es. De Deportes. Pablo Peña que es un crema asiduo. Así es. Lo malo que cuando se enamora pierde los papeles y se pone la camiseta del rival, pero bueno, es otra cosa. 97 años, ya ves, no me equivocaba. No. Yo tengo esa foto. No puede ser posible. Sacado muy mal, señor, Dios mío. O sea, hoy día ha sido yo no tengo la culpa, Michael. yo no tengo
Yo no tengo la culpa que el señor sea hincha de la U y sus novias sean de Alianza, pues hermano, ¿qué culpa tiene uno? Bueno, quiero mandar un saludo también, nos está observando a Santos Calderón. ¿Tú crees que cuánto le ha costado ponerse la camiseta a Pablito? ¿Cuánto crees que le costó? ¿Ah? La verdad que no le costó nada, hermano, porque lo tenía así lo tenía. Y como estaba babeando, te puso nomás la camiseta, Dios mío. Pero bueno, un saludo para Santos Calderón, lo sacaron otra vez a Michael. Saludo para Santos Calderón, a Carlos Latorre, para el colega Santos Calderón. No, te decía, hermano, mira. Santos Calderón, un abrazo, hermano. Un abrazo para Santos Calderón. Trabajó en Radio Programa, ¿no? Es un periodista de mucha trayectoria, Santos Calderón. Mira, el día sábado, 8 de agosto, Stein va a jugar a las 11 de la mañana en la Videna, pero en la cancha número 2. ¿No? En la cancha número 2, es la que está habilitada, ¿no? La que está habilitada. Así es. Ahora mira, Stein y Acuabamba juegan esta fecha en la Videna. Yacuabamba contra Ayacucho, Stein juega contra el Cusco Fútbol Club el día sábado y a la 1:15 en Matute, San Martín con Municipal. Ahora, estos partidos del Stein, Yacuabamba, el otro equipo Atlético Grau, Alianza Universidad que juega el día domingo contra Manucci, el Grau que juega, el cuadro de Grau juega contra, por acá lo tenía, contra Cienciano. Estos partidos no van a ser transmitidos, porque todavía no tienen los derechos de televisión, todavía están negociando. Estos cuatro equipos, porque son 16 los que tienen contrato con la señal que transmite los partidos, con el consorcio. Pero la federación le está dando su billetito, ¿cuál es el problema, señor? ¿Ah? La federación les está dando su billetito, ¿cuál es el problema? No, está bien. Pero estos partidos no van a ser transmitidos entonces. No se van a ver por la señal que tienen los derechos de estos cuatro equipos, y por lo menos hasta fin de año no se van a... El día que juegue Stein con Alianza, el día que juegue Grau con la U, ahí no los tocan, ahí sí se transmite. Porque si los meten a la Videna es porque... ¿Qué cámaras van a entrar a la Videna? Dicho sea de paso, la Videna ahorita está cerrada. No, no van a entrar cámaras. A la Videna no creo que entren cámaras, Sandro. No van a entrar. Me parece. Claro. Sí, y es más, un amigo que trabaja en Gol Perú me decía, pues, ¿no? Ellos ya han tomado la medida de que simplemente ellos van a mandar camarógrafos, el reportero y tanto comentarista como narrador lo van a hacer desde su base, ¿no? No van a ir al estadio, ¿eh? Por un tema de seguridad. Solamente van a mandar un reportero y a los camarógrafos que van a estar ahí enfocando las tomas, pero narrador, comentarista, como antes estaba estipulado, dentro de una cabina no van a ir por ahora. Y así se está manejando de esa manera, ¿no? Respetando un poco los protocolos. La idea es que tampoco no se centre mucha gente en estos partidos, ¿no? Que no haya mucha gente alrededor de los estadios. Ya, pero en el tema, porque nos preguntaba la gente de Cusco Fútbol Club. Cusco Fútbol Club, que es el Garcilaso, sí tiene contrato con la televisora, ¿correcto? Y va a jugar el día sábado, ¿no? Cusco Fútbol Club va a jugar con este equipo del Stein el día sábado, 11 de la mañana, con Carlos Stein, con Fútbol Club, Cusco Fútbol Club, Cusco Fútbol Club con Carlos Stein. Entonces la gente del Cusco no va a poder ver este partido. Se va a realizar en la Videna. Sí. Ese es el detalle. Bueno, lamentablemente, pues no lo van a poder ver, pues, ¿no? Lamentable. Por eso es que la federación les va a dar un dinero a estos equipos, tal como lo aseguró el presidente del Grau y el presidente de Yacobamba, que están esperando que la federación les dé un dinero para pagar los sueldos atrasados que tienen estos equipos, evidentemente, desde que comenzó la pandemia. Y esto quiere decir que si la federación le va a pagar a estos equipos mensuales, le va a dar un dinero, o sea, los partidos de ellos no van a ser transmitidos. Vuelvo a preguntar, Carlos de la Torre, cuando jueguen con Universitario, con Alianza, a ellos no lo van a tocar. O sea, estén no, con Alianza. Claro, pues, ¿no? Ese partido se transmite sí o sí. Claro. ¿Ah? Cristal con Grau, ese partido se transmite sí o sí. O sea, Alianza Universitaria, a mí no me toques. Yo juego con quien juegue,
Lo dice no solo Alianza, sino el consorcio. Alianza juegue con quien juegue ese partido, te lo transmito. Obvio, pues, Sandro, porque encima el consorcio va a decir, hermano, yo contigo estoy en pérdida. Yo he seguido pagando en tiempo de pandemia, encima que me has reducido la cantidad de partidos que yo tenía pactado durante todo el año y me vas a dar menos partidos de lo planificado. No le vas a quitar, pues, compromisos de AU, de Alianza, de Cristal, de Boys, porque son equipos que venden, ¿ah? Así que ahí está el tema. Y todavía no queda claro nada entre la federación y el consorcio, porque todavía no es que haya paz entre estos dos medios, ¿ah? Todavía hay disconformidad en ambas partes. Y eso claro, lo sabemos, ¿sabes? Yo te digo, cuidado que puedan haber problemas en esto, ¿ah? A menos de 2 semanas de que arranque el torneo. Una semana y tantos días. Claro, porque mira, los equipos no les está permitiendo poner sus paneles, en los entrenamientos hay restricciones, por más que el señor Romero salió a declarar que no es cierto, no está llegando bien el mensaje en los equipos, y definitivamente también esto de la no transmisión de estos 4 equipos, cuando jueguen, evidentemente eso va a ir por parte de la federación, pero... Por acá nos escriben raro en la Viena, ¿no? Lo que pasa es que yo interpreto que lo están mandando a la Viena porque ahí no va a entrar nadie, solo los equipos, nada más. Juegan los equipos, los árbitros y nadie más. Y personal, sí. personal de la Viena es la que va a grabar y después pasarle a todos los medios. Porque imagínate. Así es. Ahorita, siendo las 9, cuando el señor ya cenó, el señor Bernal... No hay nada, no hay ningún trato entre la federación y los 4, la federación. Mira lo que pone el sobón, pues, hermano, Pablo Peña, sobón, mira lo que pone, Dios mío, entró mi jefe. No, ya está malcriado este señor ya. Ese es malcriado. Pero, señor Bernal, buenas noches. Usted trae la solución. ¿Hay arreglo del consorcio con la federación y estos 4 clubes? No. De la federación, con los 4 clubes. Que no tienen los derechos. Bueno, hoy sí. Leíamos... Te van a pagar, decía, pues, hermano, la federación. Hoy no. Leíamos a todos, señor. Los amigos, hoy leíamos lo que dijo su ex jefe. Su ex jefe, el ex presidente de... El claro. Perdón. Que decía que en 2 meses... le van a pagar 2 meses de planilla, ¿no? Como lo decía el señor Carlos Latorre. Ahí está. Le decía que le iba a pagar 2 meses de planilla. No, pero para aclararle algo, yo entré con el presidente que era Edgar López, ¿no? Un poquito para... Para que tengan conocimiento. No digo, el señor. Escueleando. El señor. Era otro presidente. No niegue, señora, la persona que le pagaba mensual su sueldo, no lo niegue. No, acepte. Al que se ganaba su prejuicio. Acepte. Yo no niego, es como decir que usted me niegue. Son 40 mil razones, señor. Es como decir que el señor Bernal que un expresidente lo llamó para que haga unas cosas ahí, entonces lo tiene que negar, ¿no? La cosa como son. El presidente, el equipo, nadie dice nada, ¿no? Y me quiere poner en cancha a mí. Diga nombre, no, pero yo le aclaro. Yo le aclaro. Diga el nombre, ¿quién ha sido? No es que no arrugo. No arrugo, sino que... Cuidado, dale la arruga porque está tocando con la persona que... La arruga. Bueno, ya... Yo personalmente, estos días le van a caer su carta notarial, porque ayer usted me ha injuriado. Vamos a ir a una querella, porque yo no puedo permitir eso, ¿no? No sé si el señor Bernal, de repente ahí conversando con el bufete de abogados que manejamos, lo va a querer también. Si le hacemos querella, si yo lo vamos a dejar calato. Claro. Por abajo, por todos lados. Lo que pasa es que yo soy como... ¿Qué pasa? Yo soy como Simón Bolívar. No se congele, señor. Hace mucho frío, se está congelando. Acá Víctor Dávila dice, en estos tiempos de pandemia creo que Vez Cable debe demandar a reportear al señor Centurión. Es el más indicado.
que tiene entrenamiento militar como corresponsal de guerra. ¿Sí? Ahí Yo está, creo claro. que sí, puede ser, ¿no? Pero también el tema es que el señor claro. también es persona vulnerable, ya, claro. ¿no? ya está puede pasar la claro. ya, y pero podría claro. ahí ¿puede trepar o no? El COVID no, nada que yo soy corresponsal de guerra, nada que yo estaba en Irak, nada que yo estaba en emergencia, total, claro. No. Persona vulnerable no sale, y ves cable siempre respeta eso, ¿no? A mis 55 años ya no puedo salir, ya no puedo a mis 55. El indicado sería ya nuestro amigo Michael, es el más chivolo. Claro, ahí está. Michael, sí, es el indicado. Michael, que vaya salimos, todos, señor. Todos los días. Todos los Michael, días va a salir Michael. Señor, ya va. No es broma, la gente pregunta, ustedes no vuelven de casa nomás, dice, ya vamos a volver, ya el lunes ya todos vuelven, dicen, ¿no? Todos vuelven, así que ya. Vamos a, de a pocos, a reinsertarnos nuevamente, señor. Pero siempre claro. protegiéndonos, ojo, ¿eh? No. Con nuestro protector facial, mascarilla. Y en el tema capucha, en el tema que dijo el presidente de Yacuabamba, ahora presidente de la comunidad. O sea, ese señor, señor Centurión, para aclarar un poco también aclararme a mí, pues no entiendo mucho cómo es la distribución ahí en Yacuabamba. Ese señor Saavedra, ¿qué vendría a ser? ¿Qué fue cuando llegó el equipo a Copa Perú? ¿Cuándo estaba en Copa Perú? ¿Qué era? ¿Cuál era su cargo? Era el presidente de la comunidad. Ya, ¿y quién era el que lo llevó a primera futbolísticamente? ¿Quién era el dirigente mayor? Edgar López era el presidente de Yacuabamba, del club Yacuabamba. Ya, él era. ¿De dónde salía la plata? ¿De la comunidad para pagar a toda la plantilla? ¿O cómo era? De la comunidad. Correcto. Ah, ya. Y entonces, ¿por qué se amarga cuando dijimos esa persona era la que le pagaba? Si él es el presidente de la comunidad y la comunidad sale de la plata, entonces, ¿qué problema hay, hermano? Entonces, ¿por qué usted no lo acepta, señor? Se ha ganado su buenos frijoles en su momento. Pero, perdón, ¿y quién se ha amargado? Está agradecido. No, pero el señor dice, ¿quién se ha amargado? Solo estoy aclarando, ¿quién se ha amargado? Yo no me amargo. Ya, está bien, señor. El señor viene... jefe, claro, está bien. ¿Y por qué me va a amar? Yo no me amargo, yo soy acá el que menos me amargo. ¿Qué se va a amargar, señor? Usted se va pica pica, se van, ya cambian el tema. Yo, a mí la gente mira, blindado, la gente comienza y comenta y comenta, y a mí me vacila y me gusta. ¿Yo por qué me voy a picar? No me pico, ¿no? Ya, entonces, pero ¿y el señor López? ¿Qué ha sido el señor López? ¿Sabes qué, Michael? Me gustaría que mi expresidente o el presidente tenga un programa de radio, un programa de internet, y ahí me pongo a chambear, pues me gustaría, ¿no? Pero no lo tiene. ¿Y López qué ha sido su vida? ¿No? Ahí está, pues, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Qué ha sido López su vida? Aquí sea Canal Triple X, ¿ah? Ya, vamos. Y no se pica, dice. Y no se pica, ya ve, Dios mío. No se meta con los frijoles. Señor, esos son frijoles, pero frijoles mexicanos son grandazos, señor. Ahí está, señor. Entonces, ¿quién te pica? Ahí está. Sandro. Sandro, Austin, señor, déjeme hablar, pues, hermano. Mira, Austin Maravilla no dice, todavía que llega tarde, vine a provocar chongo, dice ahí Julito, encima de Tarrón vine a reclamar. Ahí está, Dios mío, saludos para Austin, ¿eh? No puede ser. Pero diga, pues, señor Centurión, el señor López, ¿qué ha sido de su vida? Este es buena, Alex. Alex Robles dice, Centurión no se pica, al contrario, él pica. Es verdad. No, claro, Robles está en mi bobo. Al vacilón, el señor. Le estoy preguntando, ¿qué? A ver. Ahí está.
No te digo, ya llegó. Saludos para Alberto Galindo. Fácil, se la lleva, dice Alberto Galindo. No, señor, lo que pasa es que está haciendo entrevistas porque tenemos programa. Hay varios programas que tenemos que hacer durante el día, hay que buscárnoslas, ¿no? Como ahora, sea. Ahora, no, el ¿cómo? Detalle es que de aquí hasta diciembre la federación le va a pagar a estos clubes su mensualidad. La federación. La federación. O sea, hasta que, hoy, ¿no? Ahorita no hay arreglo. Yo no sé, la dice la canción. Pero hasta el momento no hay arreglo para estos cuatro clubes. Estén, Yacobabán, Valencia, Universidad. ¿Y por qué los llevan a la Videna? Para que no entren las cámaras. ¿Ah? En estos momentos la Videna está cerrada. La Videna está cerrada. Está hace rato con eso de la tarde, está con que lo llevan a la Videna, lo llevan a la Videna, pero... No, es que... Usted está inventando, usted dice que ya de la Videna no se van a mover, siempre lo van a probar a la Videna. Claro, eso es lo que está diciendo. O sea, es como que estarían teniendo una localía en la Videna. Sí, mire. Es como que ya tendrían una localía, ¿no? Cuando la idea era que jueguen en diferentes campos, para que no se sientan... Claro. Estoy hace, no he ido hace rato, señor, sino que le he preguntado y usted se ha ido por otro lado. Ah, pues ha metido que el EGF, el público quiere. Hay público, señor, que quiere saber si se van a transmitir los partidos. Pero, y no estoy hablando. No estoy hablando. Lo que usted dice, de la tarde, señor, de la Videna, que se llevan a la Videna, nadie lo va a sacar de la Videna. Mire, señor, le voy a explicar. Acá la gente está. El STEM. Una teoría que usted ha investigado. No, escuche. El STEM. El Carlos Stein juega con el Fútbol Club. Ya está en Lima, el Stein, ha llegado bien la tarde. Ya está en Lima. Y el señor Amarto Choquepancha, que es de Cusco, me escribe, acá está, porque estamos compartiendo en Cusco Picante, me escribe Choquepancha y me dice, señor, ¿van a transmitir o no transmitir el partido? Si no, me desconecto, ya no soy abonado de terapia. Respóndale, señor Bernal. El señor de Cusco me está pidiendo. Es que en el papel todos los partidos tienen que ser transmitidos, pues, o sea, usted me está viniendo con esa teoría de la tarde de que si van a la vía no van a transmitir los partidos. Entonces, lo que es oficial, hasta el momento lo que es oficial es que todos los partidos tienen que transmitirlo, porque hay un acuerdo. Entonces, todos los partidos se transmiten. Pero usted me viene con una teoría de la tarde, Michael Vázquez, ¿no? Que los partidos van a la vía no van a transmitir los partidos. No, señor Michael. Michael, o sea, yo quiero saber, yo quiero hoy, yo no sé mañana, hoy el señor de Cusco me dice, todos los partidos se van a transmitir, señor Michael. Pues sobre el papel lo tiene que transmitir, pues hermano, claro, lo tiene que transmitir. Ahora, espérate. ¿Se va a en transmitir estos momentos, no, señor, espérese, pues señor, espérese. Lo que ocurre, el canal que tiene los derechos, es lo que sea, nosotros, lo que... bueno, nosotros no vamos a transmitir, ojo, no tenemos derecho nosotros. Ahora, el tema es, ¿Gol Perú los va a pasar todos los partidos o no? Por la lógica los tiene que pasar, por algo la federación ya le está dando plata y le va a dar plata a estos equipos que no tienen derecho de transmisión, les va a, por algo, dar dinero, un poco como subsanar claro. Ello. No te da el canal, pero la federación claro. Va a dar dinero a estos equipos. Y entonces ya. La consigna es que llegue la federación a un acuerdo con el consorcio, porque todavía hay problemas, y que pueda transmitir libremente los partidos de estos equipos. Ya, ese es el tema. En esta semana se define. Mira. Tendría que serse así, pero ya faltan menos de 9 días y no hay arreglo. La federación hace mal en darle plata a estos equipos, ¿no? Porque simplemente pues están con la conciencia sucia, ya que ellos entorpecieron las negociaciones que estaban teniendo estos equipos para tener los derechos de transmisión. Claro, entonces, hay que recordar. Hoy en día existe ese remordimiento de conciencia del señor Lozano, y por ello va a tener que solventar a estos clubes que no han podido firmar ese contrato con el consorcio, ¿no? Y hay que recordar, Carlos, que ya la gente de Atlético de Alianza Universidad estaban a un pasito de firmar el convenio, y la gente de Yacoabamba firmó un convenio, le transmitieron un partido. Y la federación le impuso una multa, ¿recuerdas? Una multa que, bueno, que no ha quedado ahí. En la práctica nunca se pagó, ¿no? Nunca se pagó. Claro, ¿entiendes? Pero ahora lo que voy a no sé, ¿usted dónde saca esa información de que en la Viena no se van a transmitir los partidos? Mira, que yo
a ver, acá hay un tema muy bonito. Lamentablemente, cuando yo el otro día hablé del consorcio, Sandro salió a defender al consorcio. El consorcio ha acaparado todos los partidos y no le da la posibilidad que a una empresa como Ves Cable tenga bien transmitir los partidos, ¿no? Ellos no dejan que la competencia tenga esa posibilidad. Ves Cable en algún momento tuvo la transmisión de segunda y nosotros íbamos a el, no sé, 90% de partidos. Íbamos a donde nunca llegaría el consorcio y transmitíamos los partidos y les pasábamos los partidos durante la semana a todo ese público de la segunda división. Y el consorcio vio eso, que Ves Cable estaba creciendo, no le permitió y empezó a un poco confabular con la federación para que le quiten la posibilidad a Ves Cable. No, la gente pregunta, ¿por qué no transmitimos nosotros? Porque lamentablemente pues el consorcio ha acaparado todo, y no solo ha acaparado el monopolio, ¿no? Que es primera, también ha acaparado la Copa Perú, ¿no? Y la segunda, claro, todo ello. Partido desde el inicio, transmite ya los últimos partidos. En cambio nosotros estábamos desde el inicio. Desde las digitales, desde el Interliga. Así es. Ya, pero ¿y en qué momento yo defino el consorcio? Bueno, la vez pasada yo dije, a mí que me importa el consorcio, pero ¿cómo no te va a importar el consorcio? No, ¿te acuerdas cuando dije a mí que me importa el consorcio? Lo que pasa es que usted dijo... A mí me importa Ves Cable, porque trajo Ves Cable. Está bien, señor. No, pero ¿por qué el consorcio no lo toque? Señor, es como cuando usted dice que la municipalidad... los abonados que le interesa a la municipalidad, señor. Sea respetuoso. El detalle... No se congele, señora, no se congele, se ha congelado, señor, está bajando. No, está mal. Señor. Señor, creo que hasta ahora ya Wi-Fi no, la piratea de Wi-Fi. No, mi Wi-Fi está bien, señor, sino que creo que no. Baja la señora. Lo que pasa es que el señor Carlos Lator, el público quiere saber. O sea, nosotros estamos para informar. Este señor de Cusco que nos escribe. No dice, usted le deja la ¿se va duda, a transmitir pues, o no se va a transmitir? No, va a transmitir. ¿Sabe qué? No importa el consorcio. Pero es que Sandro, tú partes de una situación. Tito, su cienciano, su garcilazo, su cuco. ¿Tú crees que le importa? Mira, le importa, ¿tú crees? Y hemos estado en provincia, Ale Bernal. A la gente a veces no le interesa ni quién narra, ni quién comenta, le interesa ver el partido, la señal. Eso le interesa. ¿Correcto? Eso está en lo cierto, está bien, estás en lo cierto. Es así. No sé, en provincia. ¿Por qué pone, no sé, la verdad, la duda de que los partidos van a transmitir? O sea, supuestamente tienen que transmitir los partidos, por eso que he hecho monopolio. Sandro, parece que he hecho monopolio para transmitir todos sus partidos. Yo te pregunto, o sea, solo estos equipos van a jugar en la Viena, o sea, van a ser exclusivos de la Viena. Eso es lo que estoy diciendo. No, me parece. A ver, Carlos, lo que, sí, por eso, Carlos, creo que no se estaba atento hace un rato, me parece raro porque estamos bien. Te digo, en esta primera fecha, estos equipos que no tienen derecho los han puesto en la Viena. Es raro, ¿eh? Es que son los equipos, fecha, ¿cómo se van a ir? Es que lo que pasa es que tú estás confundiendo, porque son dos equipos, tú no puedes, un equipo no puede disponer del otro, si no hay localía, o sea, si Acuabamba, claro. O sea, tú no puedes, entonces no es una partida de gol. No, pero igual, no Alex, toda esta confusión que no solamente se forma acá en el programa, sino también en otros medios, es por culpa de la federación, hermano, porque faltan 9 días para que arranque el torneo, no te explican nada de eso. Porque el señor Lozano no le da la gana, no te explica nada. Si los otros medios, ¿cómo van a ser los que quieran ir a sacar entrevistas? Y eso, no te dicen nada al respecto. Entonces, se genera todo este tipo de incertidumbre, claro, y molestia. Porque, y entonces, acá la culpa de quién es, del que organiza el torneo, que la federación, que no te informa bien. Y acá eso es lo claro y concreto. A ver, Sandro, Stay juega con Cusco, supuestamente lo ponen a Stay como local, ¿no? Entonces Stay va a jugar a la Videna. Yacuabamba juega con el Ayacucho. Sí. Cienciano juega con el Grau. Sí. ¿Ya? Sí. Que es el otro club que no tiene. Y Alianza Universidad juega con Manucci. Entonces. Sí.
supuestamente tres de estos equipos juegan de local, supuestamente, ¿no? Porque los están poniendo en, en el lado izquierdo, supuestamente. Entonces estos tres Claro, equipos irían claro. a jugar. Y en el tema de Cienciano con Grau, también irían a la Videna. O sea, los cuatro equipos jugarían en la Videna. No es así, Carlos, no es así, no. Está confundiendo, creo, dice Centurión. No es así, o sea, todos van a los partidos, como está señalada la programación, No, no, solamente hay no, un no, partido no, Carlos, por eso. en Videna. Solamente hay un partido en Videna, que es el sábado, nada más. No sé, Centurión, no sé dónde está sacando esas teorías, no sé, de verdad. Está confundiéndose él solo, de verdad. Si la profesora está señalada, ya no sé qué está cambiando, el señor, no sé, de verdad, Michael, ¿eh? ¿Usted lo entiende a Centurión? No. De Bueno, verdad. pues. No, yo Si habla. quiero ir por su lado, pero todo esto lo genera la federación, eso es claro. No te están informando bien. Y eso es algo que a mí también me molesta. No solamente a mí, porque converso con varios colegas y nos dicen, oye, ¿ahora cómo va a ser el tema con nosotros? ¿Vamos a ir? ¿Cómo haremos? ¿Cómo será con el tema de buscar o de sacar las conferencias? Si nos van a dejar ingresar, porque no te informa nada la federación, ¿ah? ¿Eh? Todos los partidos se van a transmitir porque hay la duda de estos equipos que no tienen derecho. Entonces acá la federación tiene que de inmediato salir y miren, faltan 8 o 9 días para que arranque el torneo y no te explican nada, ¿no? Y Claro, eso es tendría lo que que. molesta. Oficialmente lo que se sabe es que no se va a poder hacer nada, ¿no? O sea, por el tema de el aforo, ¿no? Que es lo mínimo, ¿no? O sea, para otros medios no va a haber ningún tipo de ingreso a ninguno de los partidos, de los 10 partidos de cada jornada, ¿no? Por el momento, es lo que se ha informado, lo que me han informado en todo caso, ¿no? Pero en todo caso, los medios que vayan con sus pruebas, o sea, que hayan Igual, pasado igual, igual. las Igual, pruebas, igual. igual tampoco no van a poder. No hay ingreso para nadie. Pero Solamente imagínate. la exclusividad para. Incluso los que tienen los derechos van a ir con un solamente el narrador y el comentarista van a hacerlo desde el El estudio, estudio. de los estudios. Va a ir solamente un reportero nomás. Y las conferencias las va a manejar la federación. Eso sí, no, eso también tiene que establecerse, ¿no? Porque si al no haber nadie, ¿quién va a hacer las preguntas? O sea, Por eso. la misma jefa de prensa se va a hacer va a hacer las preguntas. Eso No, también pero tiene. se supone Imagínate. que los clubes tienen su jefe de prensa, pues, ¿no? Claro, pero tiene que haber por lo menos 5 o 6 preguntas mínimo Claro, y por tendrás que premio. mandar, porque normalmente pues tú elaboras tus preguntas en base a lo que ha sido el partido, ¿no? Claro, o sea, tiene que hacer unas preguntas rapiditas en base al partido que terminó y te mandarán un grupo de WhatsApp y que mandes tus preguntas, ¿no? Me imagino. Claro, imagino, ¿no? Que sea lo más rápido posible, ¿no? Porque normalmente la conferencia, aunque la conferencia empieza cuando van a los vestuarios y recién sale el técnico, No, no, ¿no? pero Le Ale, da unos minutos para que salga, ¿no? no es que, bueno, en el protocolo que habían elaborado para los entrenamientos, los jugadores iban a bañar a su casa, Claro, ¿viste? o digamos al lugar donde estaban concentrados, En el ¿no? tema de los partidos, la verdad que no, en el tema de Claro, entrenamientos se van a su casa, pero en el tema de los partidos. y ahora, ¿cómo van a hacer? ¿No se van a bañar ahí o es que van a ir al hotel Claro, o se porque van a quedar en su casa? la mayoría, Carlos, todos vienen de una concentración, entonces del hotel van al partido, termina el partido, vuelven a su concentración y de su concentración recién le dejarían para que vayan a su casa, ¿no? Depende también cómo lo planifica cada club, ¿no? Por ejemplo, Vallejo se va a quedar todo el mes de agosto, van a estar concentrados. Entonces, Vallejo Claro. juega el domingo o el sábado que le toca, juega el partido, se va a su concentración y ya no salen ya, ¿no? Hasta el otro día que entrenan. Pero ya cada club tiene determinada su planificación, ¿no? Ahora Sí, Centurión bueno. no se fue, ya no volvió ya. No, Lo que lo pasa que es que se pasa le es que dio la tiene, luz. no sé si Pablito puede poner el yape de Sandro para que a Sí, ver si hay que hacer colaboración con el señor, ¿eh? lo Porque la yapea, verdad si lo que yapea. No, ya está fallando ya, ya ya ese la floro azotea, de ya. que Está fallando la se azotea, me no va está la en el luz, se chat, me va ya la ha venido, luz. ya. Me ha venido Dios con ese mío, floro señora, pero bueno. con ese floro de la videna, que yo de verdad no sé, no le escuchaba a nadie esa situación, ¿eh? Yo de verdad, de que juegan de local allí, que el que juega ahí ya no le permiten entrar. No sé dónde la ha sacado esa información el señor Centurión, ¿eh? Así Pero es, tenemos.
Y la otra noticia que nos alegró hoy día fue que Reynoso, bueno, ha sido elegido pues como el mejor técnico de esta primera fecha en la apertura en México, ¿no? Bien por el cabezón Reynoso, ¿eh? Su equipo, bueno, que goleó 4-1 al Mazatlán y ha sido elegido pues en el once ideal como el mejor técnico. ¿Quién ha sido en la primera fecha? Ahí está, Juan Reynoso. Ahí está, un peruano que empieza, bueno, ya tiene buenos éxitos allá en México, a Reynoso, ¿eh? Será sí. Antipático y todo acá con nosotros, porque con nosotros los hombres de prensa que era muy antipático, pero el tipo la conoce y ha seguido paso a paso, su carrera como técnico viene creciendo, pero él se la ha ganado a palmo, ¿no? Empezando de abajo, no de frente, llegando, no, sino ha pasado por etapas y nos alegra que un peruano triunfe, ¿no? Al margen de su carácter, que con nosotros era despreciativo, no nos quiere dar una nota. Estaba molesto, Michael, cuando terminó el partido estaba molesto porque él decía que como que no le cuadra mucho el hecho de haber vuelto al campeonato. Pues decía, habían jugado en otra ciudad que estaba distante a Puebla y decía, ojalá que cuando volvamos ¿ya? a Puebla no nos contagiemos, ¿no? El plantel de juego, porque allá también en México bueno. La situación del COVID está fuerte, está complicada. Yo estaba molesto por eso. Sí, igual que acá. Daba esa declaración, el cabezón Reynoso, ¿no? Vamos a leer comentarios. Dale, vamos a leer comentarios. A ver, comentarios. Vamos con los comentarios. A ver, Pablito Peña. El popular Pablito Peña, que hoy está con la chispa, hoy es Pablo Peña, muy bien. A Luis Alonso dice, al señor Daura se le acabó los 4.000 razones, dice, de la cuarentena, las 40.000 razones en la cuarentena, dice, de mantener a las chamitas, dice, está. Luis Alonso, saludos para Luis Alonso. Saludos para Teodoro Yayirea, nuestro amigo que siempre nos ve de los Estados Unidos, saludos para él, una chanchita para el Talibán, dice, mano al hígado, los sobones, dice. Dime, Carlitos. Ojo que Teodoro se ha comprometido de que cuando llegue al Perú vamos a ir al Fogón del Rey. Ahí está. Muy bien. Así es. Andrés Milicevich, respete a Romario, dice Andrés Milicevich. Ahí está, va directo usted, señor Bernal. Andrés Tixe, dice, pasa en el yape del tío Centurión. La gente lo quiere yapear, de verdad, lo quiere apoyar a Centurión. Lo quieren apoyar. Hagamos una pollada, dice Connie Jean, pollada para entregar nomás, señora, pollada para entregar, dice, lo agarró en él a Centurión nuevamente, después le han cortado la luz, está oscura ese señor, Dios mío, para Holman Medrano Cruz, en tu G se vio con Botafogo, no lo han votado, solito se ha ido, solo se ha retirado. El vecino de Centurión cambió la contraseña del Wi-Fi, señor Clavito, ya digamos de una vez... ¿Qué trago le dio Ugarte y al caballito para que se lance en el morro? Dice, ahí está, Joel Vallejo Díaz. Saludos para Joel Vallejo Díaz, que siempre nos ve. Compartan. Para toda la gente, compartan. Para Sebastián Belle, dice, señor Pompinchú, con todo respeto, ¿cuándo vuelven a Chabuca con los demás? No, qué mal criado, ¿verdad? Qué mal criado, Sebastián Belle. Señor Sebastián Belle, ya pues, no puede haber no somos cómicos ambulantes, ¿qué pasa, señor? A ver, Nick Sandoval Borges dice, Osito, ¿ya se encuentra? Claro, ya estamos recuperados, señor, yo soy así. En un día, bueno, también nos tomamos nuestro medicamento, como tiene que ser, ¿no? Fernando Flores, Movistar está boicoteando a Daura. Señor, ni Movistar, no sé qué internet tiene, señor, la verdad, ahí en San Juan, pero terrible el señor Centurión, parece que viviera en la prehistoria, el señor Centurión no se acopla todavía a lo moderno. Yago Bazán dice, ay, Julito, Reynoso, buen técnico, señor Osito, pero señor, en México, a Reynoso lo han elegido como el mejor entrenador en esta primera fecha de la apertura, está bien, no le gustará a Yago Bazán cómo dirige Reynoso y podrá decir, ese técnico, bueno, pero hay que alegrarnos, es un peruano que lo han elegido como el mejor, en esta primera fecha nos alegramos, ¿no? Como todos peruanos queremos que los peruanos triunfen. Víctor Dávila, ese señor gana bien, dice, mete cabeza a la gente, no paga sus arrugas y no tiene para cambiar los plomos de su caja de luz, dice Julita. Saludos para Víctor Dávila. No, te dio la vida. Para Este señor lo debe conocer, porque ¿cómo sabe que el señor gana muy bien? Claro, ahí está, ¿eh? Jairo Vivanco Cárdenas, el señor Daura Centurión es el perfecto ejemplo de que el peor enemigo de un peruano es otro peruano, dice, galante, pero friencionado, dice, con la garotiña, tiernito y suavecito, con Lozano impecable, con Tape, ay, Julita, qué tal la argolla con los comentarios, ahí está, lo han descrito al señor Centurión, saludos para Jairo Vivanco, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos.
Así es, ahí está. Iván S.A., el señor Centurión se le cayó la sartén, dice, que usa como antena de internet, señor Centurión. El viento le botó su lámina de aluminio que había puesto arriba con su cable, y por eso la ha movido la señal que estaba, claro, estaba robando el internet, está tranquilo. De hecho, buscando. Así es, vamos a hacer pollada virtual, dice, para el pago de su recibo de luz. Ahí está, mira, con linda la iniciativa. Pollada virtual. Hay que hacer una colecta, ahí está. Señor Pablo Peña, lance ese video, a ver el baile, lance el baile, usted tiene el video, lance el baile, señor. Ahí está, mire. Ahí está. Mire. Dios mío, señor Centurión, ya volvió. Ahí está, mira, ahí está. Terrible, mire, ve, todo un árabe, ¿eh? Todo un árabe, señor, todo un jeque, así un árabe. Es un jeque, un peje. He tenido que mover mi antena que está de. Ahí está la antena, señor. A señor Centurión. No, sino que me saca el señor Pablo Peña, pero no sé. ¿Qué tal sableada en 5 minutos? Una sableada de aquellas. Sí, 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 sí. Pero normal, eso a mí me encanta. Alibaba dice. Alibaba y los 40 ladrones de Lozano, dice Alberto Galindo. Pero tan rápido se ha cambiado el señor. Mira, ahora aparece nuevamente con su chaleco. Hace un momento. Dios mío, el señor Centurión. No, pero solo para concluir lo de la videna, creo que ya hay mucha gente que no entiende. No se entiende, de verdad. No es que te tengo que decir algo, pero de verdad no entiendo mucho tu posición. Bernal, mi pregunta es, no es que yo te estoy preguntando, Bernal, ¿estos equipos que no tienen derechos siempre van a jugar en la videna? Esa es mi pregunta. Pero es que ha coincidido, no es que lo que pasa eso, es que no ha coincidido esta primera fecha. Nada más. Ha coincidido, pero ya. Todos los partidos tienen que transmitir el que tienen los derechos. Ya. Los horarios están establecidos en diferente momento para que todos los partidos sean transmitidos, si no lo hubieran juntado ese partido de la vida, no lo hubieran puesto en el mismo horario que juega Cristal, ya, pero, o que juega Araú, o sea, ya, pero en No es que no lo han puesto en el mismo horario que juega Tal. Lo hubieran puesto, si no tiene derechos, si no van a transmitirlo, ya. Lo ponían el partido en el mismo horario que hubiera jugado Alianza, o el mismo horario que juegue, no sé, a 3:30, o el sábado, o domingo, ¿no? Que no, pero ningún horario coincide. Bernal, ¿por qué ponerlo? Está bien, pero ¿por qué ponerlo en la Videna y no ponerlo en San Marcos, no ponerlo en Municipal? Envía el sábado. Por la cuestión de logística, pues, ¿no? O sea, viene más cerca. Es un partido, como se dice. Cuestión de logística. Ojo que el cuadro de Yacobamba está por Pachacamá. Más cerca estaba llegar a Villa El Salvador. Cuidado. Sí, pero, o sea, de que. Está por arriba también, ¿ah? No es, pero es un partido, como se dice, de taco bajo, ¿no? Es un partido que no es de los más importantes, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a irte hasta San Marcos y tienes a la Videna que. Y no vas a gastar nada porque no le va a costar alquiler. Yo creo que pasa claro. Por ahí el tema, ¿no? No más ya. Allá de lo que usted está diciendo de que derecho, no derecho, que está con haciendo sus teorías que no me parecen muy convincentes. Ya, está bien, ¿no? Está bien, yo le pregunto a usted, ¿no? Si esa es la posición, también piensa lo mismo Michael y Carlos también, igual. No, sino que me sorprendo cada día más porque, por ejemplo, a usted lo están calcificando, ¿no? Ya se da, creo que está perdiendo calcio. Sí, mi lechecita. Calcio. Ya lo Carlos, a los 55 años ya soy vulnerable, ya, pues, 55 años ya soy vulnerable. Lechecita, para que te calcifiques. Me parece muy bien que te engrían. Claro. Está bien. 55 años. Para la cuestión del calcio, la tacneña es muy buena, pues es gelatina de tacneña. No pues, señor. No, sí, además tiene creatina. Para que está bien. Para la peladiña. Para la peladiña. No lo voten, jamás. Bueno, yo creo, yo tengo otra visión acerca de eso. Definitivamente no hay hasta este momento un arreglo con los derechos de estos cuatro equipos.
Considero que se los están llevando a la Videna. Tal es el efecto, no le va a costar alquilar. Los llevan a estos equipos que prácticamente los van a ayudar. Puede ser desleal también. A otros equipos pueden decir, ¿por qué la Videna te paga los sueldos a ti? A mí no me los paga. Por ahí también hay otro detalle. Claro, porque tú tienes derechos y ellos no. Pero ojo, cualquier equipo puede decir, oye, ¿por qué la federación les paga a ellos los sueldos? ¿Y a nosotros? No, pero es que tú tienes derecho. Ah, porque tengo derecho, le vas a pagar. Mira, ahí ya estamos entrando a un detalle también. Ojo. También. Y tengo la percepción de que se los llevan ahí porque no van a pagar alquiler. Estos equipos, repito, no tienen derecho. Y segundo, a la Videna no entra nadie. La Videna no van a entrar cámaras. Pues. La Videna no va. No van pero a entrar cámaras. ¿Por qué van a entrar cámaras? Pues, ¿Por qué no van a entrar cámaras, señor? Y el consorcio. ¿Sí? Es el que tiene los derechos y supongamos que, mira, ya, Yacuabamba juega con Cienciano, ¿no es cierto? No, juega con Ayacucho. No, perdón, Ayacucho perdón. Ayacucho tiene su camarógrafo. Ayacucho sí tiene convenio con el consorcio. Claro, claro. Y entonces, ¿podría entrar o no podría entrar? Sí, claro. A eso voy, pues, por eso, Carlos. A eso voy, porque el señor está, no sé qué hace su argumento. Por eso voy pero escúchame. Yo estoy te dando un argumento, respétalo. Yo respeto el tuyo. No, está bien, pero es que tú estás reiterando una cosa que es dos clubes, o sea, están jugando, es un partido de fútbol, o sea, tú estás pensando que es, no sé, pues es un ya, deporte individual. O sea, tú no puedes, Alex, hay dos clubes, uno que tiene derechos y otro que no tiene derechos, o sea. Claro, claro. Entonces, Alex, ¿para qué vamos a entrar a la polémica? Simplemente a ese señor el Cusco que nos escribe el partido. Esté tranquilo, ¿no? Que su partido lo va a ver. Lo va a transmitir. Claro. ¿Ya? Y ahí, cerrado. Siga tomando su leche, señor Centurión. Michael Vázquez ya volvió. Ya. Sí, mi internet. Ahora estoy compartiendo mis datos mejor porque el wifi se está complicando un poquito en llegar a mi cuarto, pero yo como pago al día mi recibo de operador telefónico. Ahí está compartiendo mis megas. Hay que gastarlo, señor. Hay que gastar los megas. Tanto tiempo mañana, sin utilizarlo, pero bueno. Mañana tengo cita de 8 a 5, ¿no, señor Bernal? Mañana ya, sí. Me sí, voy, señor, voy usted, a vaya temprano, señora. Mañana quizás acá en terapia damos la noticia. ¿Da positivo o no el señor Centurión? No, negativo. No, está no, tacto. No, señor. ¿Cómo va a desear eso? No, señor. Hay que animar un poco. 45.000 muertos, mire, se está jugando con este señor. No, pues señor, mañana no es el único nervioso que vamos a ir todos a. Vamos a ir todos a eso de las pruebas. Soy este vulnerable, señor. ¿Cómo me lo río? ¿Cómo me lo río? Porque el único que va a salir a las canchas va a ser el que está ahí al costado. Sí, el de abajo. Ahí está. Me lo río, porque ese es el que va a salir todos los días. Que no se haga loco, el señor Pablo Peña, que también va a salir igual, ¿ah? Igualito. A este señor. ¡Juá! Ah, ya. No, pues, ¿cómo va a hacer esos gestos, señor? ¿Cómo hace eso? Haga el de acá, el del cuello, no del. Pues, señor, qué pasa. Pero no. Bueno, el de la Yuca es exclusivo, señor, no se copie, por favor. No, mira, se ha copiado mi fondo. Lo que usted ha dicho va a quedar en los anales de la historia, anales de la historia de terapia deportiva. Los anales va a quedar. Sí. Yuca, papá. Ahora, ¿qué hay de cierto que en el Sport Huancayo hay 8 contagiados por COVID? ¿Ah? Y que han retrasado su viaje que tenían previsto para el día sábado. Ojo, información de Sport Huancayo, cuerpo técnico, futbolista, utilería, cuerpo médico. Bueno, de Huancayo. Esa es la información que... ¿Ah? Bueno, sería lamentable, ¿no? Sería lamentable que existiera esto a puertas ya de que comience el torneo, ¿no? Faltando poco tiempo. Y de esos 9, ¿cuántos son jugadores? Ocho contagiados en una delegación, ¿Cuántos días tendrían? Y si son, imagínate que si de los 8 sean 4 titulares. Claro. 5 titulares. Información en desarrollo, ahorita me la acaban de pasar. 8 contagiados
no sabemos si es son jugadores, qué sé yo, y van a retrasar su llegada a Lima. ¿Ah? Bueno. Y eso va a seguir dándose. Va a seguir dándose. Sí, sí. Por eso te digo que no les sorprenda ahora. El fin de semana van a haber amistosos, quizás en esos amistosos van a haber contagiados, que no les sorprenda tampoco en ese aspecto. Y esto es así, ¿no? Estamos viviendo pues una etapa difícil donde semana a semana vamos a ir viendo ¿cuántos partidos se van a dar por semana? Vamos a tener que ver quizás casos asintomáticos, si no es broma. No, pero antes de cada partido, un día antes van a hacerle las pruebas, ¿no? Rápido. No, claro, obvio. Pero que antes también va a generar molestia, quizás, que también esto va a generar molestia en los entrenadores, porque tú planificas algo durante la semana y que te hagan un día antes las pruebas y tú tenías en mente este jugador que decías, este va a arrancar porque este me da esto, el otro, y al último lo vas a tener que sacar, ¿no? Porque de repente da positivo, entonces van a haber muchas cosas acá. Sí, sí, sí. Y en Sport Boys hay 3 positivos, ¿no? Un futbolista sí. Y 2 auxiliares. Sí, y en los partidos que ya lo dijo Sandro, de Alianza San Martín han sido los árbitros. Pero igual sí. Eso no compete a que se puedan haber contagiado tanto jugadores de Alianza como de San Martín, por eso mañana van a hacerse pruebas. Mañana van a hacerse pruebas y vamos a estar a la expectativa también qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Esperemos que sean negativos, tanto jugadores de San Martín y de Alianza, y la gente de Cristal y Alianza Universidad atentas, porque en ese partido también salió un contagiado, así que hay que tomar todas las previsiones para que no se complique más aún el torneo, que todavía está incierto. Está así como que ya salió la programación oficial, pero como que está a la deriva porque hay varios puntos que no me cuajan. Y a varios, no solamente a mí. En tema de transmisión, en tema de apoyos económicos a los equipos, en fin, el tema de esa es, Michael. Así es. Tantas cosas, Dios mío. Pero Michael, si ya todo está oleado y sacramentado con la firma de las declaraciones juradas, o sea, ya, ¿qué pueden hacer? Ya no pueden tirarse para atrás, ya. Tienen que moverse nomás, ¿qué van a hacer? Claro. No, señor, usted hoy ha venido eléctrico. Ya no tiene eléctrico, señor Carlos de la Torre. Ya está oleado y sacramentado, señor. No, ¿por qué le digo que no? Ya veo por qué está con saquito, señores. Usted mal pensado, señor. Ahora usted moverse. Pensado. No, tiene que moverse, tienen que seguir andando, tienen que seguir buscando, tienen que seguir entrenando. Está bien, claro. Carlos. Usted mal pensado. Carlos, ¿y cómo cuando usted dice que tiene que seguir camellando, yo acaso le digo que... No, está bien. Carlos, y también lo que es alarmante, y lo dice tu tocayo, don Carlos Neuhaus, ¿no? Que el Perú no se encuentra entre los países, perdón, que nuestro país, Perú, no se encuentra... ¿El de Lima de 2019? Sí, que nuestro país no se encuentra entre los países que probarán la fase 3 de la prueba de la vacuna, ¿ah? O sea, no estamos en ese grupo, ¿ah? Estamos al final del camino. O sea, hablamos del 2021. Las muertes avanzan, la vacuna todavía no, con nosotros todavía, estamos al final del túnel. No, claro, acá eso viene el próximo año, señor, el próximo 2021 año. Y más. 2021 claro. Y más. Claro, sí, sí, sí. Eso ya lo tenemos clarito nosotros. Y hablando de los negocios nocturnos, ¿cómo va con los señor, señor Sandro, está pensando en los negocios nocturnos, el señor Sandro. Los negocios nocturnos. Por eso, pero Tanta gente que trabaja, señor, en las peñas, restaurantes. Trabajadoras sexuales, señor, ¿cuál es el problema? No, eso no. Tanta gente ahí ha quedado pues, en la calle, ¿no? Es difícil también esa situación. Sí. A propósito, yo fui a Carlos. ¿Usted le gustaba los lunes ahí en el retablo? Carlos. En ese momento no había pandemia, no había nada. El señor se detuvo tranquilito, lo vacila, le comenta, yo digo nada, no pongo filtro, Pablito, lance usted. Pero el señor, no. Ahí está Andrés Tigre. Andrés Tigre dice, upa, no, señor, no quiere volver. No, 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 no,
uno va por otro lado y la gente le mete para otro lado, ¿no? O sea, no, sí, es que atentos, el público, no lo es. Eso te pasa por buscar otro lado. No tienes que buscar otro lado, pues, señor. Ahí está, ya ves, claro. Ahí está la sirenita, dice. Acá Fernando Flores, dice. Ahí está. No soy esas cosas, no, no. Hay otros, que le gustan, tienen esas aficiones. Nosotros no somos de esas aficiones. Saludos, Paco Niñín. Hay uno que tiene una afición, pero no podemos decir su nombre. Este, en Ica, ¿no? En Ica, ese. Ah, ya, sí. No, conocido. Respétalo, respétalo. No, se, esa bajó, cosa... se bajó del bus, ¿no? No, Dios mío. Respétalo. Ese sí es este. Nicolás Arriola, le gusta ir por Nicolás Arriola, ese señor. Sí, respétalo. Nicolás Arriola. Pero bueno. Bien. Bien, nos vamos, muchachos. Agradecimiento a todos. Vamos a ir con lo último, los frijoles, y vamos a despedirnos ya con la, con toda la legión de gente, de abonados, de seguidores. A ver, nos vamos con Urban Club Moda. Urban Club Moda, polos elegantes y urbanos. Síguenos en el Facebook como Urban Club Moda, delivery al 978-61-6449 y el buen Kenny automáticamente los va a atender. Taller de conversiones a gas Roy Milzac, atención, previa cita 990-2678-42. Taller de conversiones a gas Roy Milzac, cuadra 5 de la avenida San Martín en San Juan del Urigancho. Así que para que ahorres gasolina, ¿no? Cambia tu carrito a gas, GNV o GLP. Taller de conversiones a gas, Roy Milzac. Pollería El Fogón del Rey. Los mejores pollos a la brasa están en la pollería El Fogón del Rey. Pollos calentitos, fresquecitos, jugositos. Atención, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche. 01-30-55-06-971-8702-17, pollerías, pollos a la brasa, pollería a la brasa, El Fogón del Rey, al 945-28-32-75-971-8702-17, pollería El Fogón del Rey, ahí están los deliveries. Gelatina La Tacneña, marcando diferencia en calidad, en gelatinas, flan y mazamorras, marcando diferencia en calidad. Gelatinas La Tacneña, ahora con creatina para el cuidado del cabello. Centurión. Sí, correcto. Lavandería Centuje, una empresa al día lavando para usted. Al 993090678. Lavandería Centuje, una empresa líder lavando para usted. Rapid Wash, lavanderías RapiWash, Frigoilla, 994507580, Photocloud, 991506438, Photocloud, Jim, Excel y Ruffer, marcando la diferencia, marcando la Frigoilla, ya lo dijimos, 994507580, Photocloud, 928852, Hamburguesería y Juguería, a la gloria, hamburguesa casera, te la perdiste, Bernal, nunca llegaste, y los jugos, estos en fruta fresca, delivery, al 999-29-838, ya sabemos, la verdad, no te dejaron ir, Bernal, pero la gente puede ir a hamburguesería y juguería, a la gloria, hamburguesas caseras y los jugos, estos en fruta, vamos con la última, ¿hay más? Vamos con la última, ojalá que le vaya bien, compañeros, a Chino Benavides, no se olviden, nuevo gerente. ¿Perdón, qué? Tintín Sport, la ropa deportiva, ahí está, señor. Tintín Sport. Allá, claro, Tintín Sport. Para eso sí, talento, Pablito. Póngame, Tintín. Hablando de Tintín, saludo para Martín Fernández en Argentina. 995-5021-235. Póngamelo de nuevo. Tintín. Ahí está. Tintín, la mejor ropa deportiva. Señor, la mejor ropa deportiva, por favor, no le haga usted porque, señor. Está cambiando. La mejor ropa deportiva. Tintín Sport. La mejor ropa deportiva. 950-21-235. 946-30-5434. Atención, todavía no ha llegado mi Tintín, por si acaso. No dice que yo soy el rey del canje. Si supieran
Si supiera, nos vamos con información, la mejor de la suerte. ¿Qué decía el Chino Benavides? El Chino Benavides, nuevo gerente general del Bolívar Fútbol Club, equipo boliviano. ¿Ah? Ah, mira, mira. Nuevo gerente general. Muy bien, ¿eh? Cerca de 10 años, ¿no? Ahí en Bolívar, ¿no? Está este, el Vivas. Está el cabezón, Vivas, el hermano, claro. El Claudio Vivas. Claudio Vivas. El técnico de Cristal. Él ha hecho el nexo, seguro, ¿no? Él ha hecho el nexo ahí. No sé si será el nexo, pero ahí está. El está chino, nuevo gerente general del Bolívar. Peruano, peruano. Está bien, está bien. Un peruano, bravo. Me gusta, me gusta. Buen, este, buen elemento, ¿eh? Buen elemento, tranquilo, no sale mucho en los medios, chambeador, no le gusta el canje, pero bueno, ahí está, me duele la patilla por acá. No vamos. Oh, ya, ya. Señores, no vamos. No sabemos, tengo que grabar más adelante, ¿no, señora? Correcto. Cuídense, listo, cuídense. Saludos.